Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde la Agricultura de nuevo, esperando que se encuentren súper, súper, súper bien en esta oportunidad. Tenemos el episodio número 5. Bienvenidos y bienvenidas. Es realmente emocionante ver cómo las primeras seis filas de rabanito ya están saliendo. Por acá tenemos la milpa, que también se ha salvado la mayoría. Hoy vamos a tener lo que es la vista desde acá arriba. Ahí tenemos las primeras seis filas, las de abajo que sembramos en el video del episodio número 3. Ya están saliendo también. Entonces hoy les quiero contar que por acá tenemos la milpa que sembramos en el episodio número 2. Ya tiene su desinfectante y por aquí está, más pequeña, la más grande, y así es como va el proceso. Allá está el área del picado que hicimos en el episodio número 1, y la verdad es bastante emocionante ver cómo ya se está dando lo que sembramos, y aquí están saliendo las primeras matitas de la que yo sembré en el video del episodio número 2, ¿verdad? Las primeras dos. La primer fila por acá se ve que no está saliendo. Hay que esperar resultados. No saben, de verdad, no saben la felicidad que me da ver que lo que sembré y sembró mi papá, lo que sembró mi papá de rabanito y lo que sembramos después juntos ya esté saliendo. Es bastante emocionante, pero hoy tenemos un episodio muy especial, el cual se trata de la resiembra. ¿Cómo está el asunto? Les explico. Por ahí en las tomas, no sé si se dieron cuenta, y si no, regresen el video un poquito. Hay lugares en donde tendrían que haber 1, 2, 3, 4, 5 milpitas, pero hay solo 3 o hay solo 4. Hace falta una en medio de todas ellas. La resiembra se trata de que le vamos a poner la milpa que falta a ese grupo para que salga todo y se vea bastante lleno y se vea bastante bien y completo. No logré grabar porque no lo tenía previsto, pero sí, en casa hay una bandeja grande en donde tiene 200 espacios, así como unos agujeritos en donde se echa tierra, un granito de abono nada más, y luego encima se echa la semilla, se tapa otra vez con tierra, y allí es donde comienzan a nacer las milpas que se van a utilizar para la resiembra. Ya he llegado acá donde está la cubeta llena de la resiembra. Ahí pueden observar ustedes cómo vienen todas las milpitas que vamos a sembrar hoy. Uy, por aquí la tenemos. Vean esto, muy bonito la verdad. Nunca me imaginé que crecieran así de bellas, o sea, lo había visto tal vez antes en algún otro lugar, pero no lo había visto tan de cerca, y es algo tan hermoso y quiero que ustedes lo tengan ahí presente. Ahí está, esta es la que quería que ustedes vieran, vean esto. A ver qué tal, ahí está, se mira bien en donde está el maíz y se mira bien que ahí vienen las milpitas. Me emociona bastante ver esto así en pequeñito, porque ya estando en la tierra se ven así grandes y todo, y se están desarrollando tal y como se debe, pero acá es otra manera de hacerlo. Hoy vamos a colocarlos en el lugar en donde se debe. Se va a terminar de sembrar la otra parte del rabanito. Hemos puesto ya nuestro cordel para sembrar las otras filas del rabanito. Acá tenemos 7 y acá tenemos arriba, en donde ya está más grandecito, tenemos 6 filas. Hoy no sé cuántas filas nos vayan a quedar, pero es necesario terminar la semilla que se tenía en casa. Lo hacemos así porque si sembramos el rabanito, por ejemplo, un día entero de las 7 de la mañana para las 6:30 de la tarde y sembramos todo, bueno, ¿qué pasa? Que va a salir todo junto también. Entonces acá en el mercado no se va a vender todo en un día. Entonces por ello es que se están dejando días de intermedio
para sembrar el rabanito. No es que uno sea pues bastante flojo y diga, ay, hoy no quiero sembrar. No, hay razones y especímenes o especificaciones en donde se da el rabanito para que arranca un día, arranca a los dos días, arranca los otros dos días y ya está como más tranquilo de que se vaya a vender y que la gente lo pueda recibir en el mercado. Con el experto, o sea, mi papá, y nos va a contar cómo está el asunto y cuánto tiempo lleva de haberse sembrado lo que traemos hoy en nuestra cubetita para hacer la resiembra. Tiene exactamente mañana justa 14 días. ¿Por qué no se desarrolla rápido? Como esas plantas se hacen en bandejas y las semillas son muy grandes, cuesta que desarrolle. Según los expertos, las plantas que se hacen en bandeja tienen que estar un mes, pero yo lo saqué a los 14 días o 13 días, porque si uno lo mete en la tierra, lo siembra en su lugar, desarrolla más porque ni muy hasta entre la tierra. Terminado por acá el último surco de rabanito, ahí para abajo ya no, porque terminamos la semilla. Tenemos 7 más 7, 14 más 6. Ustedes hagan sus cuentas y pónganlo en los comentarios. Vamos acá como este lleva 2 días de diferencia con este otro que se sembró acá abajo, y esos son los 2 días, pero sí es bastante la diferencia y ya están saliendo por ahí de este otro lado. Ahora vamos a proceder a la explicación de mi papá de cómo se hace la resiembra. Donde falta uno se hace un hoyito, ahora se puede ver ahí, va, y colocamos un piloncito, ayúdame. Y ahí está la resiembra. Se puede hacer de esta forma, o se puede hacer también a los 8 días, lo mucho a los 10 días con semilla. Ya hemos terminado el resembrado o la resiembra, como ustedes lo quieran llamar. Aquí a mi espalda, pues ya no se pudo hacer la última fila. Traíamos aproximadamente entre 90 y 100 matitas de milpa, pero no nos alcanzó, así que se terminó. Ya es súper tarde, entonces ahorita nos vamos a casita, vamos a tomar pues la refa, el almuerzo y de todo. Ahí está, ya quedó nítido, todo bien. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos a este tipo de videos. Y este episodio número 5 es para ustedes. Si quieren hacer sus encargos el día que se vaya a lanzar este, será, déjenme ver. Jóvenes, en esta tarde hemos hecho el proceso de la resiembra y esto es el final de lo que es la milpa. Ahorita ya está resembrado, ya no hay que hacer nada, ya solo el trabajo, ¿vale? También se les agradece porque nos miran esos videos y también pidiéndoles que los que no se han suscrito al canal, que se suscriban, y muchas gracias. Hoy domingo ustedes ya pueden comenzar a pedir sus rabanitos. Acá abajo en la descripción voy a dejar las redes sociales para que ustedes se pongan las pilas y puedan degustar. Si ustedes viven en la raya de Zacatepeques o si ustedes viven por aquí cerca de San Bartolomé Milpas Altas, y si son de otro país, un saludito, una excelente tarde, una excelente noche, un excelente día, que lo estén pasando muy bien.
allá está la luna. Con esta nos despedimos. Y hasta la próxima.